Seguimos contentos. Amén. Seguimos contentos, mis amados hermanos. Vamos ahora a nuestra primera lección del día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias. Busque su Biblia, corra y ábrala en el libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 42 hasta el 51 y luego continuaremos la lectura, la lección, en el capítulo 25, desde el 1 hasta el 16. Mateo capítulo 24, del 42 al 51 y luego el capítulo 25, del 1 al 16. Pastor Argenis, por favor, vamos, ayúdenos con la lectura. Amén. Dice la palabra bajo la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Vela pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espere, y la hora que no sabe. Lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, gracias por esta tu palabra que ha sido leída. Pedimos el buen discernimiento de tu palabra. Señor, glorifícate en estas enseñanzas de una manera grande y especial. Usa a nuestro hermano Puerta, usa a los pastores, úsanos de una manera grande y especial. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Nosotros estamos estudiando acerca del regreso del Mesías, el Salvador del mundo, aquel que va a venir con las manos heridas. Va a traer huecos en las manos, no se han curado las heridas de los clavos. Y le preguntarán diciendo allá en Jerusalén, nuestros hermanos judíos le van a preguntar diciendo, Mesías, ¿qué heridas son esas que tienes en las manos? ¿Y qué va a responder el Señor, Maelito? ¿Qué va a responder el Señor? Con ella fui herido aquí en la casa de mis amigos. Estas heridas me las hicieron aquí, en la casa de mis amigos, aquí en Jerusalén, me hicieron estas heridas. No la hicieron los judíos, los huecos, los clavos, eran romanos, los soldados romanos, los oficiales romanos, el gobierno romano, los romanos le agujeraron las manos al Mesías y él regresará con las manos heridas. Ah, pero me llama la atención en este pasaje. Es que la Biblia dice, mis amados hermanos, en el versículo 39, que será como en los días del diluvio, en los días de Noé. Vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que Noé les hablaba. Se tapaban los oídos, le daban la espalda a Noé. Ellos pensaban que Noé estaba fuera de sí. Y Noé estaba diciendo la palabra de Dios, lo que estamos haciendo nosotros hoy, dando la palabra del Señor, alertando a la humanidad sobre el segundo regreso de Jesucristo, el Salvador del mundo. Esté pendiente, será como en los días de Noé, no entendieron. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. También será como en los días de Sodoma y de Gomorra. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Fuego cayó del cielo y los quemó a todos. ¿Por qué? Porque no creyeron al mensaje de Lot. Lot los alertó, pero ellos no entendieron. Ahora en el versículo
41 nos dice, mis amados hermanos, que dos mujeres estarán moliendo en un molino. Oigan esto, dos mujeres moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Ay, ay, ay. Nos dice el versículo 40 que estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué será tomado uno y el otro será dejado, hermano Cáceres? Porque no se lleva a los dos. Porque los dos, uno está con el Señor, uno está preparado y el otro no está preparado. Ah, uno está así como nosotros aquí en el cielito y en el cielote, atentos a la palabra de Dios. Yo quiero saber qué nos va a decir Dios en este día. No me cambien el canal, no me cambien el dial. Yo estoy interesado en saber ¿cómo ha de ser la venida del Señor? No me cambien el dial. Déjeme ese televisor allí. Déjeme esa radio allí. No me la cambie, que yo quiero saber de estas cosas. Si a ustedes no les interesa, váyanse a otro radio, váyanse a otro televisor, pero déjeme este aquí, porque yo estoy interesado en la segunda venida de Jesucristo, el Salvador del mundo. Mira lo que dice el versículo 42. Digan conmigo: velad pues. Velad pues, porque no sabéis, a qué hora, ha de venir, vuestro Señor. Esto lo está hablando Jesucristo. Jesucristo dice: velad pues, porque ustedes no saben a qué hora yo voy a regresar. Yo me voy, pero yo volveré como un relámpago, como un ladrón en la noche cuando nadie lo espere. Él volverá. Jesucristo le está hablando a sus discípulos, le está hablando al hermano Puerta, le está hablando a usted, cielito, a usted, cielote, que me escucha en cualquier lugar del mundo. El Señor dice: como ustedes no saben el día ni la hora en que ha de regresar vuestro Señor, velad. Velad, velad significa estén pendientes, estén preparados. El que va a viajar, amados hermanos, tiene que estar listo con el pasaporte en la mano. El que va a viajar tiene que estar listo, mosca, porque no sabe a qué hora pasa el autobús. Y si usted no está velando, usted pierde la bendición, usted pierde la oportunidad. La venida del Señor Jesucristo no va a ser como un ascensor que sube y baja, sube y baja. No, no, no. Él vendrá, mis amados hermanos. Los que estemos preparados, nos vamos con Él. Pero la persona que se anda embriagando, que anda peleando, que anda adulterando, fornicando, hablando mal de su prójimo, metiéndose en lo que no conviene, ese se queda aquí en la tierra. Aunque cargue la Biblia, aunque sea evangélico, aunque se congregue, aunque predique la palabra, palabra de Dios, si no está preparado, no se va con el Señor. La Biblia dice que allá no entrará nada sucio, ni que haga abominación y mentira. Los mentirosos no tendrán parte en la Nueva Jerusalén. Los mentirosos se quedan aquí para ser atormentado en los 7 años de gran tribulación y después en el infierno y después en el lago de fuego. Oiga, esos son los pasos que le esperan al mentiroso, al orgulloso, al vanidoso, al pecador. Aquella persona rebelde que no quiere nada con el Señor, no quiere nada con Dios, le regalaron una Biblia y la tiró por allá en el montón y se olvidó de la palabra de Dios. En mi familia tuvimos una experiencia. Mi madre vino de los Estados Unidos y le trajo una Biblia a mi prima. Le entregó una Biblia con tanto amor. Mi madre era una ganadora de alma. Para nosotros lo más grande, lo más sublime, lo más importante después de Dios es su palabra, la Santa Biblia. Y ella le trajo una Biblia de los Estados Unidos. Y cuando le entregó la Biblia, ella le dijo: y esto fue lo que usted me trajo de Estados Unidos. Tiró la Biblia. Mejor me hubiera traído unos pañitos de cocina o unos agarraollas. Ay, mi mamá empezó a llorar. Aquello fue como que le habían arrancado el alma. Esa mujer era muy rica,
perdió todo lo que tenía y terminó siendo una borracha, una alcohólica, porque Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. No estamos hablando, mis amados hermanos, de un deportista, estamos hablando acerca del Salvador del mundo, el Mesías, el Hijo de Dios. Dios se hizo hombre para identificarse con nosotros. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esto que estamos hablando, esto marcará tu vida para siempre, o para bien o para mal, pero ya no tendrás excusa en el día del juicio. No podrás decir: yo no sabía, a mí nadie me dijo que Jesucristo volverá, a mí nadie me lo dijo. Pues sí, Señor, hoy se lo estamos diciendo a través de este libro sagrado, la palabra del Señor. Y en el versículo 43 dice: pero sabed esto. ¿Qué es lo que tenemos que saber, Maelito, en el 43? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si el padre de familia supiera a qué hora va a llegar el malandro, a qué hora le van a romper el candado, a qué hora le van a abrir la puerta de atrás, estaría con un palo para darle un solo toletazo cochinero. Pero el padre de familia no sabe cuándo va a venir el ladrón. El ladrón no se anuncia, el ladrón no llama por teléfono y le dice: mire, esta noche a las 12 yo los voy a robar. No, el ladrón no se anuncia. Pues así será la venida del Señor. El día y la hora, nadie lo sabe. Hay charlatanes vendiendo profecía. Hay charlatanes engañando a la gente. Y a veces los periódicos se prestan para esa tontería. Ay, dicen que el fin del mundo va a ser tal fecha. ¿Será que va a ser el fin del mundo? Y comienzan a asustar la población. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. El fin del mundo no será así. Primero el Señor va a levantar a su pueblo, a nosotros los creyentes, de cualquier color, de cualquier nacionalidad, de cualquier lengua. El Señor viene a levantar a su pueblo, y su pueblo somos nosotros los creyentes. Si usted está creyendo en Jesucristo, en este Jesucristo que estamos predicando, si usted está aceptando esta palabra, usted es parte del equipo ganador, usted es parte del pueblo de Dios, usted es parte de la familia de Dios. No se deje confundir por sus propios pensamientos. Había una mujer que tenía, hermano, como 40 años en el Evangelio. Y llegó allí un hermano que distribuía Biblia. Ya está con el Señor, Pedro Yegüe. Y encontró a la viejecita triste. Y le dijo: hermana, ¿qué le pasa que no le veo el gozo de la salvación? Y le dijo: ay, hermana, es que yo no sé, hermano Yegüe, si he perdido mi tiempo. ¿Y por qué dice eso, hermana? Porque yo no estoy segura si soy salva. Hermana, pero ¿cómo puede decir eso? Usted no sabe lo que dice Primera de Juan capítulo 7, capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5. Véngase, hermana, conmigo al versículo 13, y allí le dice: estas cosas os he escrito a vosotros los que creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna. Oiga, la palabra del Señor nos garantiza la vida eterna. A veces encuentro hermanos que dicen: aquí, hermano, luchando para ver si alcanzo mi salvación. Aquí, hermano, repartiendo tratados para ver si alcanzo mi salvación. Hermano, la salvación no se gana por lavar las ollas ni por predicar. La salvación no se gana por tocar la música en la iglesia. La salvación es un regalo de Dios para todos nosotros los que hemos creído en Jesucristo, el Salvador del mundo. Y si usted lo cree, dele la gloria a Dios. Ay, hermano Puerta, ¿y cómo habla usted con tanta seguridad? ¿Quién se lo dijo? El Señor en su palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Ah, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Si usted ha creído, usted es salvo. Usted tiene la vida eterna. Dígale al diablo, dígale a los demonios, dígale a su familia, dígale al mundo que usted tiene vida eterna, y esa vida es un regalo de Dios por cuanto usted ha creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. Versículo 44, diga conmigo: Por tanto, también vosotros, estad preparados. ¿Por qué debemos estar preparados, hermano Argeni? ¿Por qué debemos estar preparados según el versículo 44? Porque el Hijo del Hombre vendrá la hora que no penséis. A la hora que no penséis. ¿Por qué tenemos que estar preparados, hermano Cáceres? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Maelito, ¿por qué tenemos que estar preparados? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no penséis. ¿Te das cuenta que es facilito aprenderse la lección? Cielito, ¿por qué tenemos que estar preparados, siempre preparados? ¿Por qué tenemos que estar preparados? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Yo soy militar de las Fuerzas Aéreas Venezolanas. Yo sé que el aviador, amados hermanos, el aviador cuando tiene que volar tiene que estar preparado. Tiene que dormir, hermano, mire, con las botas puestas. Porque el militar duerme con un ojo abierto, el militar tiene el casco al lado, el militar tiene la fornitura acomodada, porque tan pronto como suena, ¡bum!, es como los bomberos tienen que estar siempre preparados, porque ellos no saben cuándo se presenta el incendio. Nosotros tenemos que vivir preparados, esperando a Jesucristo cada día. Yo espero al Señor Jesucristo hoy. Ayer lo estaba esperando, no llegó, pero yo lo espero hoy. Es como la esposa, su marido se fue, ella no sabe cuándo va a llegar. Ah, pero ella huele, ella olfatea, ella dice: me parece que viene mi esposo. Las mujeres saben cuándo el marido viene en camino, es algo que ellas sienten aquí en el corazón. Las madres son hipersensibles, las madres saben cuando su hijo tiene un accidente, las madres saben cuando su hija la está engañando, saben todo. Tienen un sexto sentido que se llama intuición. Así nosotros, por el Espíritu Santo, sabemos que la venida del Señor está a las puertas. Las profecías están cumplidas. De un momento a otro dejaremos este mundo de pecado y de maldad y nos iremos con Cristo a vivir con Él en gloria, en las calles de oro, eternamente y para siempre. Si tú lo crees, cielito, da la gloria a Dios. Yeah. Ok, continuamos con esta maravillosa enseñanza. Versículo 45. Oído esta palabra, porque ciertamente Dios nos está hablando. Dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Acá el Señor Jesucristo está ilustrando algo muy importante y está utilizando la palabra siervo. Me llama poderosamente la atención este significado, porque dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel? Y utiliza este término acerca de la palabra fiel. Porque esto es lo que quiere el Señor en estos últimos tiempos. Hombres y mujeres fieles,
La Biblia dice, sé fiel pues hasta la muerte. También dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Dos cosas importantes que hay acá. Fidelidad, un siervo fiel y un siervo prudente. Prudencia, la prudencia es muy importante para nosotros. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que debe haber dentro de nuestra vida prudencia. Prudencia es ser sabio, entendido. Mire cómo dice acá, bienaventurado, sigue diciendo el versículo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? El Señor Jesucristo vino, se fue, pero volverá otra vez. Pero antes de irse, nos dio una encomienda. Nos entregó el Señor a nosotros la responsabilidad de seguir anunciando este precioso evangelio, de seguir extendiendo el evangelio. Pero tenemos que ser hombres y tienen que ser mujeres fieles, prudentes, entendiendo el tiempo que estamos viviendo y entender lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y acá el Señor Jesucristo está ilustrando esto acerca de un siervo fiel, prudente, el cual puso su Señor en su casa para que le dé el alimento a su tiempo. Esto quiere decir que lo colocó para que cumpliese su responsabilidad. Y vaya la pregunta para todos nosotros los que estamos acá. ¿Estamos cumpliendo con lo que el Señor entregó en nuestras manos? Es menester, es necesario de que nosotros en estos últimos tiempos cumplamos con la encomienda que el Señor Jesucristo nos ha entregado. Una de las órdenes es predicar la palabra del Señor. Pero ¿cómo vamos a predicar la palabra del Señor? ¿Somos nosotros acaso de las personas que solamente queremos predicar la palabra del Señor en un púlpito o queremos predicar la palabra del Señor en una plataforma? Hay una de las herramientas que el Señor está recalcando en este 2013 y es la herramienta del tratado, evangelización personal, entregar el tratado y la importancia de cumplir. Y acá el Señor Jesucristo dice de dar el alimento a tiempo. El siervo está puesto para servir. Y acá se nombra un siervo fiel y prudente para cumplir la labor que ha sido encomendada. Y mire cómo dice el versículo 46. Acá el versículo 46 dice, bienaventurado. Mire la palabra que utiliza nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Cumpliendo con la labor. Recuerde que Jesucristo, dije, vino, nos dejó una encomienda. Él murió en la cruz del Calvario. Nos dejó la encomienda de seguir extendiendo este evangelio a todos los lugares, a todas partes. Pero acá hay una bendición grande. Y es que bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le halle haciendo así. ¿Cómo? Número uno, fiel. Número dos, prudente. Número tres, velando. Y número cuatro, trabajando en la obra del Señor. Si usted y yo somos siervos fieles, entonces vamos a ser bienaventurados. El Señor nos va a bendecir de una manera grande y especial. Pero acá está la clave de la bendición. Es continuar trabajando en la obra del Señor para que cuando venga el Señor nos haya haciendo así, predicando la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Esta es la palabra que el Señor nos da en esta mañana, que si nosotros somos siervos fieles, prudentes, trabajadores dentro de la obra de Dios, entonces seremos bienaventurados. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Yeah. Y ahí paga para el siervo fiel, dice el 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hay recompensa para el que hace la obra de Dios y que cuando él venga lo encuentra haciendo el trabajo, no dormido, no sentado, no distraído, no haciendo otra cosa, sino haciendo lo que se le encomendó. Me gusta muchísimo esa parte, porque a veces nosotros como seres humanos siempre estamos pendientes de que se nos dé una palmadita en la espalda y que se nos anime, y eso nos gusta muchísimo. Bueno, aquí el Señor nos está dejando
una palmadita en la espalda. Bienaventurado el siervo al que cuando su señor venga le encuentre haciendo así. Dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y el Señor tiene muchos bienes a los cuales nosotros estamos destinados a cuidar y a disfrutar allá en el reino de los cielos. Pero mira el contraste, lo que me corresponde, el versículo 48. Para el siervo fiel hay bendición, para el siervo fiel hay, bueno, muchísimas cosas hermosas que disfrutar. Pero dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, dice el versículo 50, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El contraste entre el fiel y el infiel, el contraste en el que trabaja y el que se descuida. La palabra descuido. Aquí una persona que es un siervo dice: no, mi señor tarda, mira cuánto tiempo, desde que yo nací estoy oyendo que el Señor viene, que el Señor viene, y no, yo me voy a echar una descarriadita. Ay, tenga mucho cuidado, cielito, tengamos cuidado, porque no sabemos la hora exacta, no sabemos el día exacto, y tenemos que estar impecables cuando venga el Señor a pasar revista, que nos encuentre haciendo así, haciendo la obra de Dios. Porque mira lo que dice aquí: y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Manifiestas son las obras de la carne, en las cuales está incluido esto: la ira, la contienda, la gritería, la borrachera, el descuido espiritual. Tenemos nosotros, hermanos, que estar con los ojos abiertos, alerta todos los días. Mi papá siempre nos ha enseñado y nos dice: vivir este día como si fuera el último día que estamos sobre la tierra, porque no sabemos el día y la hora en la cual el Señor vendrá a buscarnos. ¿Y a quiénes se va a llevar? A los que estén haciendo la obra de Dios con limpia conciencia. Dice la Biblia: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Claro que sí, porque el Señor viene a buscar a los que están listos, a los que están preparados, y el que anda jugando a la doble vida, a la doble cara, no, yo delante del pastor hago como que, pero es que no es el pastor el que te está supervisando, es Dios el que está arriba. Nosotros aprendimos esa hermosa frase con la que fueron conocidos los creyentes en la, y se saludaban los creyentes en la iglesia del primer siglo: Maranata. ¿Qué significa Maranata? Cristo viene. Desde el primer siglo estamos diciendo esa expresión: Cristo viene, Cristo viene, y lo estamos anunciando porque Cristo viene, y Él viene a buscar a un pueblo que esté listo, que tenga sus maletas listas, que tenga usted su vestidura resplandeciente, que lo encuentre el Señor haciendo la obra que Él nos ha encomendado, para que puedas tener ese galardón completo. El apóstol Pablo dice: sé fiel hasta la muerte, escribió, sé fiel hasta la muerte, y el Señor te dará la corona de la vida que te ha sido entregada, que ha sido prometida. Si no estás listo, si no estás preparado, mire, es tiempo de hacerlo, porque dice la última frase del versículo 51, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué triste que el Señor venga y te encuentre descuidado, te encuentre no haciendo la obra que Él nos ha encomendado. Mire, habrá mucho lamento, mucho lloro, pero ya no vale. Ya cuando el Señor venga, si usted no está listo, mire, ni que brinque, ni que salte, ni que se tire en el suelo, ya no vale. Así como cuando el Señor cerró la puerta del arca, yo me imagino esa gente
tocándole a Noé, tocando allí. Noé, Noé, ábrenos, mira, algo es muy extraño está pasando. Nosotros no hemos visto lluvia y está lloviendo, Noé, ábrenos la puerta. Pero se acabó el tiempo. El tiempo es hoy. Hoy están las puertas abiertas. Hoy estamos nosotros anunciando el evangelio de salvación para que usted mañana no diga, no, a mí no me anunciaron, a mí no me dijeron, no. Hoy estamos anunciando y hoy es el día de salvación para que mañana usted no llore, sino que goce con nosotros en la patria celestial. Es hoy el día que usted puede tomar, abrazarse de la salvación, abrazarse de este mensaje que estamos predicando, porque es el mensaje de salvación. Y es hoy el día que usted puede tomar esa decisión y abrazarla para toda la vida, para el resto de su vida, para el resto de sus días, para que cuando el Señor venga, lo encuentre haciendo así. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Yeah. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Diga conmigo, cielito, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque estamos haciendo así. Porque estamos haciendo así. ¿Cómo estamos haciendo así? Así. Con las manos para arriba, dándole la gloria a Dios. Abraham se fortalecía dándole la gloria a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Mire, hasta los muchachitos chirriquiticos, muchachitos en los brazos, amados hermanos, cuando ven el matutino en las pantallas de televisión, ¿cómo hacen los muchachitos, Maelito? ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Amén, que el Señor lo bendiga. Me corresponde el versículo 1 del capítulo 25. El título dice, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensata. El Señor, ¿verdad?, nos viene alertando acerca de su venida, e inclusive los discípulos pensaron que quizás para ellos no era la alerta, pero el Señor dijo, bueno, lo que a ellos les digo, a todos se los digo. El Señor estaba hablando con todos, incluyéndolos a ellos y a nosotros. Es una alerta para la iglesia del Señor, para cada uno de nosotros. Pero el Señor ilustra esto en una manera muy importante acerca de lo que dice que eran 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Una alerta, pero con algo tan especial, ¿verdad? Como es la boda, sabemos que esto es una cosa muy especial. Cuando hay una boda, cuando hay un matrimonio, yo creo que esa es una de los momentos más emocionantes de los seres humanos. Cuando se va a contraer matrimonio, cuando hay una virgen que se va a casar, es algo que le llama la atención y que quiere estar resplandeciente, quiere estar con todos sus atributos allí. Pero dice aquí que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Y bueno, aquí es donde está la diferencia, hermano, donde nosotros debemos de tomar la enseñanza que debemos de ser prudentes, que debemos de estar preparados, porque dice que aquellas vírgenes, unas 5 de ellas se descuidaron, no se apercibieron para el momento, para el acontecimiento que venía. Nosotros sabemos que viene un acontecimiento muy grande que estamos esperando, porque nosotros como iglesia nos vamos a celebrar las bodas con el Señor, vamos a recibir esa bendición tan grande y vamos a estar allí celebrando. Pero tenemos que pensar y ser sensato, entendido, que no nos dejemos engañar, ¿verdad? Tantas cosas en este tiempo que el enemigo quiere levantar para distraernos, que no estemos distraídos. Tenemos que estar velando, velad, dice el Señor, orad y velad para que no entréis en tentación. Cuántas tentaciones ofrece el enemigo, pero nosotros tenemos que estar velando, pendiente, porque no sabemos el día, no sabemos la hora, pero tenemos que estar preparado para entrar a este acontecimiento muy grande, como es el gozar en la presencia del Señor todos juntos, porque el Señor dijo, voy pues
a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y el Señor quiere que estemos allí. Vamos a ver, la reflexión del día de hoy es esa. ¿En qué lugar estamos? ¿En las cinco prudentes o en las cinco insensatas? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde en esta mañana. Amén. Yeah. Sigue diciendo el texto, capítulo 25, el verso 3 y el verso 4, dice: las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Vemos aquí que el Señor, ¿verdad?, toma estas 10 vírgenes para simbolizar la iglesia del Señor, y vemos aquí dos iglesias. Veo yo en esta, veo la iglesia prudente, que está dispuesta a irse con Cristo, y una iglesia insensata que está jugando con la salvación, que está viendo la venida de Cristo lejos, que está viendo que Cristo está, de verdad, tardando. Pero vemos que la persona prudente, aquel evangélico, aquella persona que de verdad ha dado un paso, hermano, decisivo por la salvación, por servir al Señor, esta persona, hermano, está haciendo lo que a Cristo le agrada. Está tratando de honrar a su Señor, está tratando de que cuando su Señor venga, irse, pues alguien que quiere irse para el cielo. Veo yo aquí con estas vírgenes prudentes, pues. Pero están las insensatas, hermano, que veo yo que es aquella persona que si va al culto igualito, y si no va igual, y si lee la palabra igual, entonces está viviendo una vida suave así, pues, ay, dice la gente allí. Pero Cristo no quiere que nosotros vivamos una vida ay, aquí, ¿verdad?, cuando tenemos ya el conocimiento, la revelación de la palabra en nuestra vida, cuando sabemos que la venida de Cristo está cerca, es cuando más prudentes tenemos que ser, es cuando más tenemos que nosotros que estar en los negocios del Señor. Jesucristo dijo: ¿por qué me buscáis? No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La persona prudente, aquella iglesia, cuando en este tiempo tiene que estar donde hay un culto, allí voy. ¿Por qué? Porque no sabemos la hora, no sabemos el día, no sabemos el momento, pero si nos ha mandado a velar, si nos ha mandado, hermano, a mantener la lámpara, a mantener el aceite. Y yo creo que siempre la lámpara, ¿verdad?, es la palabra de Dios, y el aceite en nuestra vida es esa llenura del Espíritu Santo en nosotros. No podemos dejar la palabra, no podemos dejar ese compañero especial que es el Espíritu Santo en nuestra vida, y son los que nos ayudan a estar prudentes, a estar preparados para ese día que estamos esperando. El hermano Puerta ayer decía: yo lo espero hoy, no vino ayer, hoy lo sigo esperando, no viene hoy, mañana sé que va a decir, lo sigo esperando. Entonces, ¿por qué? No sabemos el día, no sabemos la hora, pero es necesario que lo esperemos, y te invitamos a que te unas a este equipo ganador, como dice el hermano Puerta, que está esperando al Cristo resucitado. Dios te bendiga. Gloria al Señor, bien, bendito sea el Señor. Le damos gracias al Señor por la bendición que nos da hoy. Dice acá el versículo 5: y tardándose el esposo, carecieron todas y se durmieron. Gloria a Dios. Fíjese que es muy importante de hablar de la venida del Señor. Acá estamos hablando de la venida de Cristo. Ya en muchas iglesias se han dejado de hablar la venida de Cristo. Hoy en muchas iglesias se oye de la prosperidad, se oye de mucha bendición acá material, pero se ha dejado de anunciar de que Cristo viene pronto. Acá las vírgenes se durmieron. Muchas personas tienen la venida del Señor por tardanza. Sabemos y entendemos que el Señor Jesucristo nos ha dejado las señales para que nosotros vivamos en alerta. El cristiano, el que esté esperando a Cristo, debe dormir esperando la venida del Señor. Acá dice que tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Hoy mucha gente está dormida, dormida en el mundo, dormida en el alcohol, dormida en la delincuencia, dormida en haciendo las cosas de este mundo. Recordemos que cómo se escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Dios nos está alertando. Esto es lo que estamos haciendo acá en los matutinos, es una alerta para todas aquellas personas que están durmiendo, para que se despierte y recuerde que Cristo viene pronto. Y el versículo 6 dice así: Y a la medianoche se oyó un clamor. Dice: he aquí, viene el esposo, salir a recibirle. ¿Ah?
Aquellas personas que están durmiendo no van a oír la voz del Señor. Estarán dos durmiendo, el uno será levantado y el otro será quedado acá por la gran tribulación. Usted que está dormido, usted que está ahí, Dios le está dándole una voz de alerta para que se despierte, para que se prepare, porque Cristo viene a levantar a una iglesia. Cristo viene a buscar un hombre, una mujer arrepentido, convertido, que venga al tiempo, al refrigerio, a la bendición que Dios tiene para la iglesia. Estas vírgenes eran 10. 5 era sensata, 5 era prudente. Las prudentes estaban esperando al Señor. Las insensatas no hacían caso. No decían, bueno, el Señor tarda. Hay muchas personas hoy en día, ministros, siervos del Señor, que tienen la venida del Señor por tardanza. Están ocupados más en los materiales que en la vida espiritual. Es muy importante que nosotros vivamos en alerta. El cristiano no debe dormir como duerme el mundano, como duermen las personas. El cristiano debe dormir, que en un momento a otro, dice la Biblia, que se tocará trompeta y van a decir, salí a recibirle, viene el esposo. Gloria al Señor. Nosotros lo que estamos esperando con esta esperanza, vamos a esperar. Y aquellos que están dormidos, despiértese, hermano, despiértese, porque el Señor le da este llamado para que usted se despierte, porque Cristo viene pronto a levantar a su iglesia. Esta prudente fue, tenían su lámpara llena de aceite, estaban preparadas, y aquellas insensatas estaban de ahí despreocupadas, no estaban esperando al Señor. Hay cristianos que están en la iglesia, más no están esperando a Cristo. Hay cristianos que están en la iglesia para oír la palabra, les gusta como cantamos, les gusta como los hermanos danzan, les gusta como se hace en la iglesia, pero no están esperando a Cristo. Cristo viene, despiértese en el nombre del Señor. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Había un hombre, amados hermanos, muy rico, que él se dedicaba a viajar por las naciones para conocer a la persona más entendida. Él averiguaba quién es el más sabio aquí, cuál es el más famoso aquí, cuál es el más intelectual. Y él viajaba de un continente a otro buscando a los intelectuales, porque a él le gustaba carearse con esos intelectuales. Hermano, y llegó a un país donde le recomendaron, fue un hermano evangélico, a un pastor. Y él fue a conocerlo. Ah, pero cuando llegó, hermano, él esperaba que lo iba a encontrar con una tremenda biblioteca de bastante libros, 10,000 volúmenes, como es un intelectual. No, hermano, el hermanito dormía en un chinchorro. Y lo único que tenía ahí, un cajón donde ponía la cosa, pero a él le gustaba vivir humildemente. La Biblia dice que Jesucristo no tenía ni una almohada a donde recostar la cabeza. Jesucristo no se afanaba por cosas materiales. Jesucristo no cargaba una maleta, no cargaba un pocón de ropa. No, hermano, Jesucristo dormía en el suelo, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dejó su trono de gloria para nacer entre los burros, entre las ovejas, ahí metido entre los animalitos. Ahí nació el Señor, en un pesebre. Y cuando es, pero esto es de verdad, hermano, esto no es un cuento ni una ilustración, una alegoría, no, esto es un testimonio verdadero. Y este hombre, cuando llegó y vio aquello, le dijo: usted es el pastor famoso. Él dijo: eso dice la gente, yo no lo digo, eso dicen ellos. Y le dijo: ¿y dónde están los muebles suyos? Y el pastor se rió cuando ese millonario le dijo: ¿dónde están los muebles suyos? Le dijo al pastor. El pastor le dijo: ¿y los tuyos dónde están? Le dijo: no, yo tengo una mansión. Lo que pasa es que yo no vivo aquí. Yo tengo una mansión allá en mi país. Yo tengo muchas comodidades. Yo tengo ascensores que me suben, que me bajan. Yo tengo muchos sirvientes.
Yo aquí estoy es de paso. Más se puso a reír el hermano y le dijo: amigo, yo también tengo una mansión y es más grande que la suya. La mansión suya no es de oro, ¿verdad? Por supuesto que no. Pues la mía es de oro y las calles son de oro. Yo tengo una mansión en la casa de mi padre. Y le digo: ¿y dónde está esa mansión, esa casa de mi padre? Él le dijo: arriba, en la patria celestial. Yo aquí estoy de paso, yo aquí estoy de tránsito. Mi morada eterna es la nueva Jerusalén. Ese hombre había conocido la Biblia cuando pequeño, pero las riquezas, la fama, los amigos lo hicieron olvidarse de lo que verdaderamente vale. Acuérdese de esto, mi cielito. Desnudo vinimos a este mundo con las manos vacías y sin duda que nada podremos llevar. Sin nada vine y sin nada me voy. Usted no trajo nada cuando bajó a esta vida. Cuando el Señor le sopló a nuestro padre Adán por la nariz el espíritu de vida, no le entregó, mis amados hermanos, un poco de oro. No, no, no. Nuestra verdadera riqueza no está aquí en esta vida, sino en la vida venidera. Esto de aquí es pasajero. Somos administradores de lo que Dios nos da. Por eso, no se aferre tanto a lo que usted tiene. Procure compartirlo con su prójimo. Y en esa forma usted está agradando al Señor. Diga conmigo, cielito: bienaventurado aquel siervo fiel. Bienaventurado aquel siervo fiel. Que cuando su Señor viniere, lo encontrare haciendo así. ¿Cómo hacemos nosotros así? Dios le bendiga. El 7 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Esto me lleva a reflexionar que hay mucha gente que dice: yo creo en Dios, yo soy de Dios, y dicen estar esperando al Señor, pero sus lámparas están vacías, le falta el aceite de Dios. Estos matutinos y esta palabra que se han traído día tras día, mañana tras mañana, es con la intención que tu lámpara sea llena del poder de Dios. ¿Cómo está tu lámpara que me estás viendo ahí a través de la televisora, el que me está escuchando a través de la radio, que me estás viendo a través del internet? Esta es la mañana para que tú reflexiones y digas: ¿cómo está mi lámpara? ¿Será que yo estoy lleno del aceite de Dios? Cuando tú, pastor, cuando tú, ministro, sintonizas este canal, pones allí estos matutinos para que todos escuchen esta palabra verdadera, esta palabra dirigida por Dios, tú estás trayendo aceite a esa persona, tú estás llenando esas lámparas de todas esas personas que están escuchando los matutinos, porque este es el aceite que Dios derrama día tras día, mañana tras mañana. Este es el aceite que Dios derrama, no solamente pastor para tu congregación, no solamente pastor para tus ovejas, es para todos los que escuchan la emisora. Habrán borrachos, habrán alcohólicos, taxistas que sintonizan ahí la emisora y se detienen a escuchar la palabra de Dios, y el mismo Espíritu lo detiene a escuchar, y ahí ellos se van llenando de ese aceite hasta que un día digan: yo quiero aceptar a ese Cristo, yo quiero también tener de ese aceite. En una oportunidad en Manopuerta me conseguí con un taxista que era de adventista, y yo le venía hablando de la palabra de Dios, y llegando allá a la casa me dijo:
Yo no sé, hermano, pero yo quisiera tener de eso que tienen los evangélicos. Yo quisiera tener de eso lo que ellos tienen, porque yo veo que es un poder glorioso. Yo le dije, esta tarde es el tiempo para ti. Dios te ha llamado y no es casualidad que me hayas traído a la casa, porque hoy entra el Espíritu Santo en tu vida y esa tarde aquel hombre fue entregado. El aceite de Dios se derramó sobre aquel hombre. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo allí a través de la televisora, a través del internet, hay una esperanza para tus hijos, hay una esperanza para tu familia. No creas que todo se acabó. Aquellas vírgenes, había llegado el esposo y para aquellas vírgenes todo se había acabado. El esposo aún no ha llegado. Es el tiempo que tú decidas llenar tu lámpara para que cuando llegue el esposo tú digas, yo tengo mi lámpara llena, estoy alumbrando, aquí estoy, Señor, recíbeme porque estoy preparado. Dios te bendiga. Adelante, George. Tenemos aquí de regreso nuestro hermano Wilder George Ángel. ¿De dónde viene Wilder? Viene de Haití. Este es el pastor haitiano. Hemos hecho seguimiento, mis amados hermanos, de su trabajo. Nos mantiene informados a través del internet. El hermano nos manda fotografía desde que compró el terreno en Haití hasta que comenzó a abrir los huecos, comenzó a amarrar las cabillas y comenzó a predicarle a los vecinos. Y vinieron los malandros para parar la obra, pero Dios lo ayudó y ha seguido construyendo. Ya tiene el piso de abajo número uno, ya tiene el piso número dos, el de abajo es la casa pastoral, el segundo piso es la casa de oración, y ahora le toca al regresar, oiga bien, al regresar, vamos a la tercera planta, al tercer piso, donde con la ayuda de Dios tendremos la radio y la televisión. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Nuestro hermano Wilder le compró una moto al Señor, una moto de tres ruedas, y esa moto, amados hermanos, le trae el agua al pueblo, porque arriba donde él está no llega el agua. Entonces él les lleva el agua en la moto de Dios, una moto nuevecita, cero kilómetros. Él nos mandó la fotografía cuando compraron la moto. Hermano, una poblada, el pocón de gente alrededor de la moto de tres ruedas. Hermano, cuéntame un poquito acerca cuando compraste la moto, la alegría para la gente y el beneficio que le está trayendo esa moto a la comunidad. En primer lugar, muy buenos días para todo mi amado pastor Jaime Puerta. La paz del Señor sea con usted y familia. Muy buenos días, Venezuela, el mundo entero, radio escucha y televidente. Que el Dios de Israel le bendiga hoy y siempre. Bueno, la historia de la moto es una alegría inmensa, pero Dios nos regaló una inteligencia en medio de un pueblo hostil. Un pueblo hostil, un pueblo que no sabe lo que quiere, por más que usted esté haciendo el bien, muy pocos son los que te entiendan. Cuando el pastor Puerta nos regaló este sueño de tener esta moto camión, porque es una moto de tres ruedas y a la vez es un camioncito porque tiene su plataforma, la cual se puede cargar hasta 20 a 21 tobo cargado de agua. Antes de obtener este vehículo en nuestro poder, el Señor nos regaló una inteligencia, ya como les dije, en medio de un pueblo que no todos entienden el trabajo que estamos haciendo. Empecé a pedir moto prestado a los amiguitos que trabajan allí, los que dicen ser malandro, aquello, mire, el pastor va a hacer una diligencia, dame acá tu moto, y allí me empresta la moto. Y así una y otra vez voy a la compañía, compro la moto y nos dicen, bueno, es un encargo, tienen que esperar de 1 a 2 meses. Yo le dije, no, no hay problema, nosotros no estamos apurados.
solamente esperemos el tiempo de Dios. Y a medida que pasaba el tiempo, la gente me veía andando en moto por allí y me dice, pastor, es tiempo que usted tenga una moto también. Yo dije, no se preocupe, Dios proveerá. Y así vamos poco a poco. Cuando llegó la hora que me llamaron, me dijeron, pastor, ya llegó la moto, puede venir a retirar. Y entonces llegamos en el pueblo con esta moto de tres ruedas y la gente quedaron muy contentos, aplaudiendo. Y dice, oye, era el tiempo, pastor, pero el suyo es diferente a los demás, porque allí usted puede cargar cemento, puede cargar arena. Yo le dije, mucho más, voy a cargar agua para ayudar a cada uno de ustedes de dejar de cargar tobo sobre la cabeza. Y para la gloria del Señor. Hermano Wilder, cuéntale un poquito acerca del brujo que ya es amigo. Wow, este brujo, mire, es más allá que amigo, ahora es hijo de la casa. Dice, pastor, cualquier cosa que necesite. Yo dije, no, yo no tengo por qué llamarte, chico, todos los días tú tienes que pasar acá. Y para la gloria del Señor es una orden. A cada vez, cada día el hombre pasa, pastor, ¿qué se necesita? Yo dije, bueno, estamos ahí cargando bloques, estamos ahí cargando arena, estamos ciñendo arena. Y entonces el hombre llega a ayudarnos a cernir arena, nos ayuda a batir la pega. Es más, hay varias fotografías que he enviado donde él está. Yo le dije, mira, está el brujo amigo ahora, poquito a poco le estamos sembrando la palabra. Y me dice, pastor, estoy más cerca que allá, porque ahorita estoy viviendo de lo que me está diciendo, porque realmente aquí el pueblo necesitaba a alguien como usted, porque usted, mire, sabe ganar a la gente. Yo le dije, bueno, para la gloria del Señor, aquí estamos. El Señor Jesús vino, Él supo ganar a la gente y Él andaba en medio de la gente, comiendo con la gente. Y para eso el Señor nos ha traído acá, ayudando a cada uno de ustedes. Lo que usted hace no es porque usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, sino que usted no ha tenido alguien que le enseñe a hacer lo bueno. Y hemos venido acá para ayudarle a entender el buen camino y así escoger el camino, porque el camino se llama Jesucristo, más nadie. ¡Yeah!